Parece que te caíste. ¿Qué pasa ahí? Ingresen ya mismo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Todo en orden? Sí. ¿Ningún problema? No. Bueno, me alegro. Vamos a continuación a rezar la oración como todos los días con Normita, que es la que nos acompaña. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Bueno, bien paraditos para elevar la oración a nuestro Padre Dios, para darle gracia porque hoy nos permite volvernos a encontrar y pedirle también la iluminación de su Santo Espíritu para que podamos aprender todo lo que hemos venido a aprender. Bien paraditos, predispuestos de corazón, con un corazón abierto, reconfortándonos con la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente jornada. Pasemos a las aulas, por favor. Qué linda es, pero nunca se fijaría en mí. Las 22. ¿Te pasa algo? Digamos que mi vida podría ser mejor. La vida me enseñó que la felicidad no es un sentimiento, sino más bien una decisión. Parece una frase de Facebook, pero es imposible tener decisión sobre las cosas de las que no tenemos el control. ¿Y tú qué harías si pudieras tener el control? No lo sé, seguramente cambiaría muchas cosas de mi vida, pero es imposible. Chao. Libro. Está en blanco, escribe todo lo que quisieras cambiar de tu vida y tendrás el control de todo. No, no. Hola, ¿te ves la mochila? Bueno, gracias. ¿Qué te pasa? ¿Tienes la cara como si hubiera visto un papá? Cambiar de tu vida y tendrás el control de todo. ¡Ah! ¿Qué sabe la loca esa? ¿Qué te pasa?
Nada, nada. De baile de su hijo. No. Hoy va a imitar a Chayanne bailando. Muy claro, man. Se sacó los pasos. Tiene 25 años. Vive en Morón. Fuerte el aplauso para el número 5, Gastón Barraza. Es parecido, por lo menos. Hola, Marcelo. Parecido es, Marcelo. No, es un clon. ¡Grande, Bubu! Hola, Maceo. Parecido es, Marcelo. Vamos, Marcelo. Permiso, me retiro, no me siento bien. Me emociona, Marcelo. Bueno, bueno. Buenos días, mi vida. ¿Cómo amaneció? Mire, le traje la chocolatada con Oreo, como a usted le gusta. Gracias, mamá. ¿Está todo bien? Sí, todo bien, mi vida. Buen día, hijo. Buen día, papá. ¿Desde cuándo te gusta la lectura? Siempre amé la lectura, campeón. No te olvides que esta tarde tenés examen de matemática, ¿no? Sí, justamente iba a lo de Nico para estudiar y de ahí vamos al cole. No me esperen para almorzar. Chao.
¡Ey! ¿Te has olvidado las llaves? ¿Qué llaves? De tu auto. ¿Y no piensas saludarme? ¿Quién? ¿Yo? Sí, vos, amor, ¿qué te pasa? Fue un día raro, sí, después hablamos. Che, ¿te enteraste que Lucio tuvo un accidente en la moto? Él habló muy grave. ¿Qué vamos a hacer sin Lucio si dentro de una semana te presenta el CD? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Tomen asiento, gracias. Tengo una lamentable noticia para darles. Algunos de ustedes ya saben que Lucio tuvo un accidente con la moto. Está internado, todavía inconsciente. Así que, bueno, mañana vamos a hacer una misa pidiendo por la salud de Lucio para que se recupere pronto y lo tengamos aquí entre nosotros prontito. Ahora les tomo asistencia. No lo puedo creer. La chica tenía razón. Todo lo que Luis se cumplió. López. Bam, bam. Salud, salud. Salud, salud.
Muchachos, no se olviden, mañana nos juntamos en casa. Estoy solo, mis viejos se fueron de viaje. Buenísimo, Pablito. ¿Dónde se fueron? ¿A Cancún? ¿Cómo andan los chicos hoy, no? Y sí, pero... Te tengo que decir algo, Pablo. ¿Qué pasa? Vení, vení. Mira, lamentablemente no quería ser yo el que te haga ver esto, pero mira. ¿De dónde sacaste esto? No puede ser. Me la pasaron ayer. No puede ser, sí, yo escribí que... ¿Sabes qué? Pásamela por WhatsApp. Dale, te la paso. ¿Te llegó? Sí. ¡Para, loco! Tranquilízate. ¿Qué es esto? Perdóname, te lo estaba por decir, pero no, ya no da para más. Señores Rogelio Vanegas y Cristina Suárez. Sí, soy el hijo. ¿Qué pasó? ¿Habría alguna persona mayor con la cual pudiese hablar? ¿Qué pasó con mi padre? Dígame. Mire, me comunico con usted desde el consulado itinerante de la Cancillería Argentina en Cancún. Lamentamos informarle que sus padres perdieron la vida en la tarde de hoy. Quedaron atrapados en medio de una balacera entre grupos narcos en una plaza céntrica. ¡No, no! ¡Tengo que arreglar esto! Oh,
¿Qué hice, Dios? Por favor, ayúdame. Nadie entra al reino de Dios sin su cruz, y vos ya rechazaste la tuya. Lo sé, pero estoy arrepentido. ¿Qué debo hacer? Despierta. Va, vení. Te quiero, hijo. Yo también te quiero. Hola, muchacho. Me enteré que tiene una banda y le falta guitarrista. Yo ni idea le tengo, más o menos. Capaz podemos juntarnos al fin y ver qué onda. ¿Qué tenés, bafle? Sí.